Comunicación, gracias por estar aquí. Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Como ves, tienes que visitarnos más a la autarquía porque, mira, nos está lloviendo hoy. Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez Málaga, y Jesús Pérez Atencia, teniente alcalde de Vélez Málaga y vicepresidente de Azaragua. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Yo no me voy a extender mucho más porque tenemos aquí a la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, para que ella nos ponga al día de todas las actuaciones que está tomando la Junta de Andalucía en esta sequía tan pertinaz que tenemos y las medidas que seguirán tomando. Patricia. Muchas gracias, presidente, vicepresidente y teniente alcalde también de Vélez. Nuestro alcalde de Vélez, gracias por acompañarnos en esta comparecencia, pero sobre todo por el trabajo, la colaboración y la cooperación que siempre encontramos desde la Junta de Andalucía en esta mancomunidad y también en este Ayuntamiento de Vélez. Precisamente esta convocatoria de prensa se hace previa a una reunión de trabajo que vamos a mantener para hacerle el seguimiento a aquellas actuaciones que la Junta de Andalucía necesita que Ayuntamiento y Mancomunidad, ayuntamientos, no solo el de Vélez, también otros de la Axarquía y Mancomunidad, pongan en marcha para que puedan funcionar otras actuaciones que, a su vez, la Junta de Andalucía ha emprendido y ha planificado en la Axarquía. Y yo tengo que daros las gracias por abrirnos las puertas de la Mancomunidad una vez más para hacer esta reunión y sobre todo, bueno, decirte, querido presidente, que la lluvia no la traigo yo. La lluvia tenía que venir y ojalá la tengamos durante muchos días, pero lo importante es que siempre, siempre nos pille trabajando. Y eso es lo que, desde luego, tenemos que seguir haciendo, no dejar de trabajar por la sequía, llueva o no llueva. Y también es lo que le tenemos que reclamar al resto de las administraciones. Que nos pille trabajando, que la lluvia siempre nos pille trabajando. Así no tendremos los problemas a medio y largo plazo que nos hemos encontrado en momentos como estos. Hoy, precisamente, hacemos esta reunión de trabajo mientras se está reuniendo el Comité de la Sequía y seguirá tomando medidas contra ella. Seguirá tomando medidas de ahorro y seguirá también aplicando ese cuarto decreto de sequía que se aprobó hace escasos días por el Consejo de Gobierno y que trae, como cada decreto de sequía que se ha ido aprobando, no solo medidas de ahorro, no solo nuevas restricciones, sino sobre todo inversiones y nuevas actuaciones para poder ganar esta batalla a la sequía. Nosotros, en la reunión que mantendremos a continuación, hablaremos de todos esos planes que están incluidos en el cuarto decreto de sequía, todas esas cuestiones que ahora les detallaré. Y, como decía, también pediré la colaboración de Mancomunidad y Ayuntamiento de Vélez y de Algarrobo para aquellas conexiones que son propias de la red municipal, que están en un estado de deterioro, que permiten que haya incluso intrusión marina en algunos tramos, a esas aguas regeneradas que vienen de la propia depuradora de Vélez, de Rincón de la Victoria y ahora también de Peñón del Cuervo, y que hacen que suban los niveles de salinidad y, por tanto, la conductividad, es necesario para que podamos luchar contra esa, bueno, pues esa situación también de aumento de la conductividad que, con la ayuda de la Mancomunidad y de la Diputación también, se puedan sustituir esos tramos de la red municipal por donde transcurre esas aguas regeneradas para que vayan en perfecto estado de calidad y así llegue a todos los agricultores de esta zona para los que se previó en todo momento esas aguas regeneradas
para su reutilización en los cultivos de los, fundamentalmente de los subtropicales. Miren, estamos en una comarca donde esta sequía está siendo especialmente virulenta, especialmente intensa, especialmente dolorosa. Pero lo que es curioso es que esto ya lo sabíamos. Y lo que es curioso es que por esto ya habíamos pasado antes. En el año 95 hubo una sequía pues casi tan grave como la que estamos viviendo, y en ese contexto se impulsaron proyectos e infraestructuras que algunos han llegado, la mayoría han llegado hasta nuestros días. Unos en forma de proyecto pintado en el papel que este Gobierno de la Junta de Andalucía en 2019 rescató, y otros hechos y abandonados. Y abandonados, en desuso y, por tanto, después de tantos años, con un avanzado estado de deterioro por el desuso. Por eso, conociendo esa situación y sabiendo el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en 2019, cuando llega a la presidencia, empezábamos a introducirnos en un nuevo periodo de sequía, ya eso lo advertimos en 2019, porque los ciclos de la sequía o los ciclos hidrológicos son repetitivos, y lo que va cambiando con el cambio climático es precisamente que se alargan y se hacen más intensos y también más frecuentes, pasa menos tiempo desde una sequía y otra, y las sequías son también más largas y más duras. Por tanto, eso se sabía. Y ya adelantándonos a aquella situación, en 2019 se toma, desde mi punto de vista, la decisión que es el botón de muestra de la voluntad política que el Gobierno de Juanma Moreno tenía de darle la vuelta como un calcetín a la situación de las infraestructuras hidráulicas en Andalucía, que son de nuestra competencia. Y ese hecho fue que, para la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía del año 19, llegamos con unos presupuestos prorrogados, hubo que ponerse rápidamente a hacer una nueva ley, la primera normativa que aprobaba el Gobierno del cambio en aquel momento. Y en esa normativa se aprovecha para introducir un cambio fundamental en el carácter finalista del canon del agua, esa pequeña cantidad de dinero que recauda la Junta de Andalucía de los recibos de todos los andaluces desde el año 2011. Y que, cuando llegamos, nos encontramos sin ejecutar ni más ni menos que 500 millones de euros de los 700 que se habían recaudado desde 2011. Es decir, en aquel momento se estaba ejecutando el 28% de lo que se recaudaba, y hoy, gracias a ese cambio en la normativa, estamos ejecutando el 100% de lo que recaudamos cada año. Bueno, pues ese cambio del carácter finalista significaba que, además de poder invertir con ese dinero en obras de depuración y saneamiento, también íbamos a poder invertir en obras de abastecimiento, claves para que hoy a la Axarquía llegue agua. ¿De dónde? De Málaga, porque no hay agua en la Viñuela desde hace ya tiempo. Y hoy, pues, tenemos esa realidad aquí, que ahora les detallaré. Gracias a ese cambio en la ley, en Andalucía, hemos podido, en 5 años, invertir ni más ni menos que 1.500 millones de euros destinados a 1.097 obras, que en Málaga significa 304 millones de euros y 50 concretamente para la Axarquía. Aquí concretamente nos encontramos obras de esas que decían el otro día por estas tierras que ya estaban hechas en el año 95, sí, pero ¿cómo nos las hemos encontrado? ¿Cómo nos encontramos los túneles y las presas de derivación del pantano de la Viñuela? Claro que llevaba eso mucho tiempo hecho, pero ¿cómo estaban? Absolutamente
acolmatado de sedimento, absolutamente sucio, que lo que hacía que en días como hoy, que llueve, y que llueve además en el pantano o en los municipios que están alrededor y que sus aguas vierten al vaso de la Viñuela, si esos túneles y esas presas están sucias o están taponados, no llega el agua al vaso de la Viñuela y se va perdiendo por el camino. Pero es que también nos encontramos depuradoras de años y décadas ya construidas, con los tratamientos secundarios, sí, pero no con los terciarios, que se han puesto en marcha a raíz también de los decretos de sequía, permitiendo que a la Axarquía pueda llegar para regadío un total de 22 hectómetros cúbicos gracias a la depuradora de Vélez, de Algarrobo, de Rincón de la Victoria, las dos depuradoras que tiene Torró y la del Peñón del Cuervo. 22 hectómetros cúbicos de agua solo para los regantes de la Axarquía, que hay que ir mejorando la calidad por esos niveles de salinidad que por una cuestión de intrusión marina en la tuberías de algunos tramos de Algarrobo y de Torre del Mar, pues hay que sustituir y mejorarlo. Pero que seguramente ya con el agua que entre de Peñón del Cuervo, ese agua ya va más mezclada y bajarán también los niveles de salinidad independientemente de esas actuaciones. ¿Cuánto tiempo podía llevar ese agua regenerada, reutilizándose para uso agrícola? Pues tanto tiempo como llevaban construidas las depuradoras. A nadie se le ocurrió que eso era una manera de descargar de la responsabilidad de dar agua al pantano o a los pozos o a los acuíferos de esta tierra donde ya se sabía que no llovía en cantidad como para abastecer durante mucho tiempo no solo a la población y a los que nos visitan, sino sobre todo a nuestro gran sector agrícola. Tanto tiempo como llevaban las depuradoras, podían llevar perfectamente funcionando los terciarios y, por tanto, reutilizar esas aguas. No se hicieron, no se hicieron en su día, se han hecho ahora. También estaban prácticamente terminados los pozos, las conducciones de los pozos del río Chillar. Se terminaron también gracias a la Consejería de Agricultura y Agua en estos 5 años, creo que fue el primer decreto de sequía, también introducía la puesta a disposición de los pozos del río Chillar con la generosidad de Nerja y con el acuerdo también con ese ayuntamiento para terminar la conexión y poner ese agua de los pozos del río Chillar en el sistema general de explotación de la Viñuela con el que se beneficia todos los municipios de esta comarca. Con el primer decreto de sequía, en 2021 ya, le hablaba de la ley de presupuesto del 19, de todo lo que se hizo para poner a funcionar la maquinaria administrativa de contratación y que se pudiera ir ejecutando esos 500 millones del canon del agua que nos encontramos guardados en un cajón y darle respuesta a todas las necesidades que ya desde hacía décadas tenía la comarca de la Axarquía, la provincia de Málaga y el conjunto de Andalucía. Ese decreto de sequía del 21 fue el primero y a este le siguieron otros 3, el último aprobado precisamente hace unos días, como he dicho antes, en el Consejo de Gobierno. ¿Y qué han hecho los decretos de sequía? Al principio, pues todo nos sonaba un poco extraño y sobre todo nos pillaba temerosos porque sabíamos que incluían medidas de ahorro y, sobre todo, en las primeras etapas, los agricultores, pero después ya también los propios ayuntamientos, las operadoras, en fin, hemos ido sufriendo esas medidas de ahorro, esas restricciones, pero también han traído oportunidades esos decretos de sequía. La oportunidad de agilizar mediante los procedimientos de emergencia todas esas obras que estaban previstas para medio y largo plazo. Y también movilizar en tiempo récord recursos que en otro momento pues se hubieran alargado en el tiempo. Y la Axarquía en todo este tiempo ha sido una absoluta prioridad, con toda la planificación del Gobierno, pero también con esos decretos de sequía.
Antes hablaba de los 22 hectómetros cúbicos que viene para los agricultores, pero también hay otros 10,5 que vienen para abastecimiento. Y sobre todo, de lo que más orgullosa me siento también como vecina de esta comarca, es de que la Axarquía haya servido de experiencia piloto de la cultura, de la nueva cultura del agua. ¿Qué es la nueva cultura del agua? Pues la nueva cultura del agua es que, de donde antes se pensaba que no se podía utilizar el agua porque era desecho humano, de esas depuradoras, ya se saca agua en perfecto estado para poder reutilizarlo en los cultivos. Y hay que seguir ahondando, investigando, probando nuevas fuentes de reutilización de un recurso cada vez más escaso. Y la cultura del agua también es solidaridad. Aquí el agua ya no es de nadie. No, es que los pozos del río Chillán, no. Ahí está. Solidaridad de Nerja. Solidaridad del campo de Gibraltar. Solidaridad del Ayuntamiento de Málaga, gracias al cual a esta comarca están llegando 280 litros por segundo de la estación de tratamiento de agua potable de la Tabal a través del bombeo de la Rosaleda, que ha permitido que esa tubería que conectaba del año 95, tubería que conectaba la Viñuela con Málaga para ilusos los que creían que en la Viñuela iba a haber agua para llevarla a Málaga, pues ahora esa misma tubería que se hizo en aquel momento, que estaba deteriorada, que ha habido que cambiarle algunos tramos, pero sobre todo lo más importante es que se le ha cambiado el sistema de bombeo. Ya no solo puede llevar agua de la Viñuela a Málaga, sino que con los cambios que se ha hecho en la estación de bombeo de la Rosaleda en Málaga, se ha introducido un sistema reversible que permite que también desde Málaga pueda venir por esa tubería agua a la Axarquía. Y gracias a Dios, gracias a quien tuvo esa idea, gracias a quien impulsó esa medida, porque a esta comarca no le ha faltado agua potable, aunque haya habido que hacer cortes, aunque haya habido que hacer bajadas de presión, tienen agua garantizada también gracias a esos 280 litros por segundo, que pueden llegar hasta 400, porque también se le ha aumentado la capacidad, para que aquí no falte un recurso fundamental para la vida. Y también tengo que decir que en esa cultura de reutilización del agua nos falta una pieza para terminar de culminar el ciclo. Esa pieza es una depuradora de gran capacidad, una depuradora que desgraciadamente dio muchos bandazos, una depuradora que tardó una eternidad en construirse, pero que ya está funcionando, y es la depuradora de Nerja. Una depuradora con la que ya cerraríamos el ciclo de las aguas regeneradas en la Axarquía, pero que todavía no está incorporada al sistema de reutilización y que nos vendría estupendamente bien, sobre todo para los agricultores de aquella zona, pero que ahora mismo no tiene los tratamientos terciarios incorporados, que se comprometió la propia Junta de Andalucía en el tercer decreto de sequía a hacerlo, pero que al no haber sido cedida por parte del Estado al Ayuntamiento, toda la tramitación administrativa, porque primero nos tienen que solicitar la concesión de la utilización de ese agua por parte del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no tiene la titularidad de esa infraestructura, con lo cual no puede solicitar la concesión, con lo cual no podemos hacer el tratamiento terciario, porque solo se implantan los tratamientos terciarios cuando hay un demandante de ese agua. Si no hay demanda, pues evidentemente no se puede utilizar dinero público para hacer algo que después a lo mejor termina en el mar. Sabemos que en este caso no va a ser así, pero es la normativa y tenemos que cumplirla. Y entonces yo hoy quiero aprovechar para solicitarle al Gobierno de España la cesión definitiva de la depuradora de Nerja al Ayuntamiento para poder culminar y cerrar el círculo de las aguas regeneradas en esta comarca. Y miren,
Seguimos trabajando. Aquí no nos hemos quedado ni muchísimo menos, entre otras cosas porque tenemos un cuarto decreto de sequía ya en vigor que establece para esta comarca, pues entre otras cosas, los sondeos en Sierra de Almijara, en Sierra de Tejeda y Almijara, para conseguir 2 hectómetros cúbicos más. De eso también vamos a hablar ahora en la reunión posterior, porque también ayuntamientos como el de Vélez tienen mucho que aportar en este sentido. También la desalobradora portátil de la estación de tratamiento de agua potable del Trapiche, que va a permitir también desalobrar agua de pozos que están cerca, que están en desuso porque tienen ya unos niveles de salinidad muy importantes y van a introducir también agua adicional a esa estación de tratamiento. Vamos a mantener las tomas flotantes del pantano de la Viñuela y lo más importante, porque sé que hay inquietud y yo hoy quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los regantes de la margen izquierda del Plan Guaro, porque se está en conversaciones con esa comunidad de regantes recién constituida, o por lo menos no tan antigua como la Junta Central de Usuarios, se está trabajando con ellos, de la mano también de la Junta Central de Usuarios, se está trabajando administrativamente y se está trabajando también con el objetivo de colaborar con ellos en la conexión que permita que puedan ser también beneficiarios de esas aguas regeneradas que estamos poniendo a disposición de todos los regantes de la comarca de la Axarquía. Se quedaron fuera por falta de conexiones, porque problemas administrativos en su constitución hacían inviable y no cumplían la normativa para poder ser beneficiarios de ese agua, pero ya está muy encaminado y muy avanzado todo eso para que se pueda resolver también en muy poco espacio de tiempo su demanda y puedan ser también beneficiarios, como es de justicia, de esa agua regenerada que estamos movilizando. Y como sé que me van a preguntar, porque es casi obligado venir a Vélez o venir a cualquier punto de la Axarquía y hablar de la desaladora, pues yo me voy a adelantar a la pregunta. Y la desaladora, le tengo que decir que también estamos trabajando en ella. ¿Cómo estamos trabajando? Pues miren, ya lo hemos aclarado con respecto a esa supuesta propuesta que el Gobierno de España está respaldando para hacer una desaladora precisamente en el término municipal de Vélez, en Torre del Mar, declarada de interés general en mayo del año pasado y que tras conversaciones con el Ministerio en julio del 23 se firma un protocolo en el que, pues como en todos los protocolos que se firman entre dos administraciones, nos repartimos las tareas. Y nosotros, hoy lo vuelvo a decir aquí, hemos cumplido con nuestra parte. Se solicitaron una serie de documentación de posibles beneficiarios, de la demanda que hay en la zona. Esa documentación está entregada al Ministerio. Y también se nos pidió que mediáramos con el Ayuntamiento para la disposición de los terrenos donde podría ir ubicada esa desaladora. El Ayuntamiento de Vélez, quiero agradecer hoy aquí también la colaboración y también a Torre del Mar, ¿no? De la colaboración de poner en tiempo y forma esos terrenos a disposición. Y todo eso se le mandó en el plazo establecido al Ministerio, que ya hace más de 2 semanas. Nosotros hemos terminado con nuestra parte, que está en el protocolo. No teníamos obligación, según lo pactado por escrito, de nada más. Ahora, que no les quepa la menor duda que si el Gobierno nos pide ayuda, como lo ha hecho en 76 obras de toda Andalucía, aquí está la Junta de Andalucía, para dar la batalla también, en este caso, contra la sequía y poniendo a disposición todo de su parte para poder tener una infraestructura que supondría también recursos adicionales a todo lo que estamos ya poniendo encima de la mesa. Pero es que, paralelamente a este procedimiento, hay otro abierto. Recordarán que hace ya más de 2 años
tres empresas privadas solicitaron la concesión de agua de una desaladora, agua desalada, también en Vélez, en la comarca de la Axarquía. Una vez que se solicita una concesión de agua, se inicia unos expedientes y una tramitación administrativa que, en este caso, está ahora mismo en fase de información pública. Ese procedimiento ha seguido su curso y se está también cumpliendo con cada trámite administrativo. Hubo intención de que los dos proyectos o las dos propuestas pudieran confluir. En principio, no ha sido esa la idea de los promotores privados y cada uno sigue su curso. Nosotros somos los primeros interesados, el Gobierno andaluz, la Consejería de Agricultura y Agua, de que aquí, en esta comarca, haya una desaladora. Primero, porque llevaba en una planificación hidrológica décadas. Desapareció y, afortunadamente, se volvió a rescatar. Segundo, porque si una gran lección nos ha dado a todos, bueno, a todos no lo sé, a nosotros desde luego, la gran sequía del 95 es que hay territorio, hay provincias donde se hicieron grandes inversiones y esta sequía la están afrontando con mayor fortaleza y mayor solvencia, como por ejemplo Almería, donde no habrán visto ustedes la situación de extrema sequía que llevamos nosotros padeciendo desde hace años, ya un par de años, porque ya los decretos de sequía, desde el primero prácticamente, ponía el foco en la Axarquía y no lo hacía en Almería, o por lo menos en el conjunto de una provincia seca y con un proceso de desertización muy avanzado. En tercer lugar, porque el Gobierno, cuando introduce en su plan contra la sequía la desaladora de la Axarquía y también otra en el Levante almeriense, lo hace a instancia de la Consejería porque se entera de que hay intención por parte del Gobierno de hacer otras dos desaladoras en la costa catalana. ¿Y por qué íbamos a ser nosotros menos? Si igual de mal que está esta comarca y esta provincia, está también Barcelona, lo estamos viendo en todos los telediarios, lo estamos viendo en todas las noticias. Hay dos zonas especialmente afectadas por la sequía, Cataluña y Andalucía. Y dentro de Cataluña, Barcelona, y dentro de Andalucía, Málaga y especialmente la Axarquía. Pues no podíamos ser menos. Claro que queremos la desaladora. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos. La piel nos dejaremos por el camino, si hace falta, para que la Axarquía tenga su desaladora. Ahora, lo que no vamos a consentir es que se confunda a la opinión pública, se juegue con la desesperación de sectores como los agricultores, de sectores como el de los subtropicales, a los que se le ha vendido permanentemente una instalación que tarda de 3 a 5 años en construirse, como la solución definitiva para este momento de sequía. Eso no es así. Que no engañen a nadie, porque todos sabemos, todos los que estamos en la Administración, que hay determinadas infraestructuras que por su complejidad, por las autorizaciones que necesitan, y por la complejidad que tiene, y también, evidentemente, la confluencia de diferentes administraciones, pues dura lo que dura en construirse. Por tanto, no vamos a permitir y nos vamos a oponer a quien venga a generar expectativas que nadie puede cumplir en un corto periodo de tiempo ni de forma inminente. Que no confundan a la opinión pública. Yo decía antes, y con esto ya termino, que a nosotros la lluvia siempre nos va a pillar trabajando. Llueva o no llueva, todos los que estamos aquí vamos a seguir trabajando por las infraestructuras hidráulicas, vamos a seguir trabajando por el agua en Málaga y en la Axarquía.
A otros seguramente le pillen mal metiendo, confundiendo, criticando y cuestionando muchas de las cosas que se están haciendo, que son buenas para Málaga, que son buenas para la Axarquía, que están paliando en buena parte la situación tan perentoria que estamos viviendo. Y, desde luego, lo que yo hoy quiero pedirle a todas las fuerzas políticas, que además tienen importantes responsabilidades de gobierno en diferentes instituciones, que colaboren, que se remanguen y que se pongan al lado de los que estamos trabajando y dejen las declaraciones confusas y malintencionadas para otros momentos de menos necesidad. Yo, sin no tiene nadie más que añadir, pues me someto a sus preguntas con total tranquilidad, de esto o de cualquier otro tema que quieran que le conteste. Bueno, yo le tengo que decir que es la propuesta, efectivamente, que se ha elevado al Comité de la Sequía, elevar a nivel rojo la situación de Málaga y el Guadalhorce, que hasta ahora no había estado en este nivel, pero que tenemos que esperar a que se termine de celebrar ese comité para ver si realmente se aprueba definitivamente con todos los datos que se van a aportar. Pero también le tengo que decir una cosa, porque hoy estoy en la Axarquía, pero usted me pregunta por Málaga y el Guadalhorce, que son objeto de esa reunión que se está celebrando. Mire, Málaga es una ciudad que de la sequía del año 95 se aprendió. Y esta sequía no le ha pillado desprevenido, le ha pillado a la ciudad de Málaga muy bien preparado. Tanto que no solo tiene garantizado el abastecimiento para su población, para sus ciudadanos, sino que puede, con todas las infraestructuras e inversiones que ha hecho a lo largo de estos años, permitirse el lujo de, con ese agua que no es de Málaga, como no es de nadie, agua que le viene de los embalses del sistema del Guadalteba, del pantano del Guadalhorce, con del Guadalhorce, con ese agua que le llega, poder ponerla al máximo de calidad y traerla, como lo está haciendo, 280 litros por segundo a la Axarquía, o mandarla, también gracias al bombeo de Roja, por cierto, inaugurado hace muy poquito, por nosotros, hacia la Costa del Sol Occidental, si hiciera falta. El Guadalhorce pasa exactamente igual. Ha sido una comarca donde se ha invertido muy poco en estas décadas pasadas en materia de infraestructuras hidráulicas. Y también se está haciendo una labor ingente porque los pueblos, los municipios del Guadalhorce tengan agua, tanto regenerada para la reutilización en el campo como también de abastecimiento. Las obras y las medidas no solo están contempladas en la planificación hidrológica, sino que se han incluido en los decretos de sequía para que se puedan abordar de manera mucho más rápida. Muy bien, pues muchas gracias.